regalo, Dios mío. Hacía tanto tiempo que mi ser no te buscaba. Aló, Dios mío, de ti añoranza estuve y acabé volviendo a ti. Anduve mil caminos y como golondrina yo vine a ser mi nido aquí en tu casa y reposar. Aunque anduve lejos y tan distanciado, mi corazón cansado resolvió volver a estar lejos de ti. Jamás me acostumbré. Un saludo a todos los que siguen esta Eucaristía por medio de Teleamiga, nuestro cordial afecto y todas nuestras intenciones al Señor en ese tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Oramos en esta Eucaristía por las almas de Harold Acevedo Rojas, Jairo Acevedo Moreno, Eustacio y Mercedes Silva Casallas, Marta Mercedes Duarte Gil, Floresmiro Pardo Romero, 4 años de fallecido, Cecilia Blandión, Hernando Carrero Blandión, Marta Ruth Mayorga González, Mercedes y Eustacio Silva, Elizabeth Velázquez Sierra, Marcos Gregorio Barragán, Ismael Riaño Lozano, Ana Rodríguez de Riaño, Odilia Riaño, Misael Álvaro Riaño, Arturo Buitrago, Álvaro Irragorri Collazos, Jaime Irragorri Muñoz, Mercedes Arellano, Julio Supiñán, Nelly Carvajal, Darío Betancur, Lucinda Moreno de Acevedo y Pedro Acevedo. En acción de gracias por el cumpleaños de Gabriela Lozano Gómez, Ofelia Arevalo Araque, Luciana Carvajal Melo, por el aniversario de ordenación del padre Álvaro Pulido. Oración por la salud y bienestar de Julio, Aminta, Leonilde Riaño y Rosita de Riaño y por las hermanas Miriam, Sonia y Julia Supiñán Arellano y por la liberación y sanación de Enrique Díaz. También oramos por la salud y cumpleaños de María del Carmen Morales Serrano. Con estas intenciones que traemos al altar, iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad de corazón pedimos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre, autor de toda misericordia y de toda bondad,
que nos diste como remedio para el pecado, el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión y a quienes nos sentimos oprimidos por nuestra conciencia, levántanos siempre con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián. Llevó el rebaño tras su manado por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios y a sacarlo de esta tierra para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel. Moisés replicó a Dios: mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan: ¿cuál es tu nombre?, ¿quién les respondo? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a ustedes. Dios añadió: esto dirás a los hijos de Israel: el Señor, Dios de los padres de ustedes, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Así me llamarán de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. El Señor es compasivo y misericordioso.
De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. No quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y por el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo codiciaron ellos, y para que no murmuren como murmuraron algunos de ellos, y perecieron a manos del exterminador. Todo esto le sucedía alegóricamente y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se crea seguro, cuídese de no caer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos diste tu palabra como el pan de la vida, y en ella nos habla. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, la liturgia nos invita a reflexionar en 2 consideraciones fundamentales. La primera, la identidad de Dios como aquel ser compasivo y misericordioso con los seres humanos. Y la segunda, la respuesta del ser humano para con ese Dios. Hemos escuchado cómo Dios llama a Moisés, y en medio de ese llamado también cómo Dios se preocupa por las realidades de su pueblo. No es un Dios indiferente a tantos problemas que adolecemos los seres humanos. En la actualidad estamos abocados a una enfermedad que no nos ha dejado, a una guerra que nos amenaza,
y a una situación de pobreza e injusticia que sigue creciendo cada día más. Y sin embargo, Dios es clemente y misericordioso, es compasivo con sus hijos, es aquel que se ha acordado de lo más necesario que suplica a su pueblo, es aquel que ha escuchado el clamor de los abandonados. Dios, sí, Dios es clemente y misericordioso, y eso no lo podemos olvidar. Dios está allí al lado del pobre que sufre, del hambriento en la calle. Dios está al lado de aquellos que están padeciendo en este momento de dificultad, porque Dios está al lado de toda víctima, porque Dios se ha hecho víctima también en la cruz, porque Dios ha comprendido al ser humano y le invita también a asumir el camino de la cruz. Ese es el camino de la Cuaresma, un Dios que ama profundamente, que se compadece y que escucha. Pero también hay una respuesta que dar, una respuesta que debe nacer en el corazón humano sintiéndose amado por aquel Dios que ha ofrecido la vida por él. Una respuesta que en la parábola del Evangelio nos dice tiene que dar fruto, un fruto en abundancia, que sí, Él nos dará la oportunidad, pero que nosotros tenemos también que responder a ese llamado, al llamado a la conversión. Fijémonos que el Evangelio también inicia con eventos catastróficos en el tiempo de Jesús. ¡Ay! Aquel suceso en el cual murieron tantas personas por culpa de Pilatos, aquel suceso en el cual hubo un accidente y también murieron otros. Y Jesús dice, no, es que creen que unos son más culpables que otros. No, lo importante es tener el corazón en actitud de conversión para crecer en esa gracia de amor que Él nos da y para responder a su llamado. Independientemente de las situaciones que vivamos en el mundo, que ojalá el Señor nos dé entonces la gracia de responderle, porque Él nos ha amado primero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el altar coloquemos todas nuestras intenciones, súplicas, plegarias, y que el Señor, que es clemente y misericordioso, escuche nuestra oración. En este pan, tu santo cuerpo estará. Cuerpo que diste por la humanidad, cuerpo que entregaste, que salió de tu amor, cuerpo que sufre, hombre que grita y que está aquí, porque este pan. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de ángeles te alabamos a una sola voz diciendo: eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Luis José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles,
San Alfonso, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pidiendo al Padre su compasión y el don de la conversión, decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos expresamos un gesto de paz. Hermanos, Él es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para quienes siguen esta Eucaristía por medio de Teleamiga, realizamos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Aquí, de mirar tan tierno y dulce que nunca se vio. En su canto había una oración, nunca se escuchó otra canción como la de él. Solamente hablaba él de amor, todo gesto suyo era de amor y en su corazón. Todo lo que él aquí dejó no pasó y siempre va a existir. Por esos lugares que pisó, dio el camino cierto a Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento,
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a Teleamiga el poder llevar esta Eucaristía hasta sus hogares. Pedimos en este día esta oración especial sobre todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Te pedimos, Señor, que conduzcas el corazón de tus hijos y que en tu generosidad concedas propicio esta gracia a tus servidores, que perseveren en el amor a ti y al prójimo y cumplan la plenitud de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. El auxilio de Dios, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.